La obra que nos toca hacer, hermanos, es hoy, no mañana. Con lo que tengas en tus manos, y ahorita te menciono, lo que estoy platicando con ustedes, especialmente de Isaías 58, Cristo está presto a sanarnos, si queremos. Pero si tú no quieres, no puedes sanar. Y tú puedes tener la enfermedad ahí. No sé por qué quieras tener la enfermedad, pero Cristo quiere sanarte. La única manera, en este caso, miren, ¿qué dice el Señor en capítulo 58? Todo el capítulo dice es de gran importancia. En este punto, miremos Isaías 58 del 1 al 5. Miren qué dice. Clama a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no nos hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te distes por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscas vuestros propios gustos y oprimes a todos vuestros trabajadores. He aquí para contiendas y debates ayunas y para herir con el puño inicuamente. No ayunes como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Observen con atención. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos mostrar, dice, dónde están los errores. Déjenle saber el peligro que está delante de ellos. Díganle del pecado que están cometiendo mientras se enorgullecen de su justicia propia. Los adventistas, todos nosotros, estamos siendo muy orgullosos. Orgullosos porque tenemos la verdad. Orgullosos porque somos el pueblo de Dios. Orgullosos porque tenemos una reforma ProSalud más avanzada que cualquier otro pueblo. Pero ese orgullo nos está haciendo daño. Aunque aparenten buscar a Dios, están olvidándose de Él. Olvidándose que Él es un Dios de amor, de compasión, misericordioso y bondadoso, que juzga con rectitud y ama la justicia. Los asuntos del mundo se han introducido en sus negocios y su vida religiosa. Sus corazones no están purificados por la verdad. Dios observa sus ceremonias visuales de humildad como una burla, dice, solemne. Él considera toda falsedad religiosa como un insulto, dice, a sí mismo. El pueblo de quien habla el profeta hacía una profesión exaltada de piedad e indicaba que sus ayunos y otras formas externas eran una evidencia de su piedad. Pero sus hechos estaban teñidos de la lepra de egoísmo, de la que habían recibido al principio. Él, nuestro Dios, los había dotado de muchos dones para que pudieran ser ayudantes, haciendo lo que Cristo habría hecho si estuviera en su lugar, dando así una representación verdadera de los principios del cielo. Hermanos, esta obra que nosotros estamos haciendo, los mexicanos, los chiapanecos, del lugar donde nosotros venimos, nos los llevó un americano. Yo creo que la vez pasada ya se los comenté y se los vuelvo a repetir nada más. Se llamaba Frank Cox. El médico Frank Cox, oncólogo, llevó para Chiapas especialmente el método de atender con las ocho leyes de la salud.
todos los que fuimos a aprender con él en aquel entonces, decidimos poder servirle con todo nuestro corazón, fuerza y alma a nuestro Dios. Amén. Hermanos, hoy en Chiapas hay muchas clínicas de estas. En México están abriendo mucho más, gracias a Dios. Pero Dios quiere tocar de donde salió especialmente esta obra, que es acá, Estados Unidos. Su pueblo de Estados Unidos está padeciendo porque está tomando medicamentos que les están haciendo, ¿qué? Mucho daño. Quiere volverlo otra vez por la senda de la justicia, si se deja llevar especialmente. Miren, la casa de Jacob, al momento en que este mensaje fue dado a Isaías, parecía ser un pueblo celoso, buscando a Dios diariamente, deleitándose en conocer sus caminos, pero en realidad estaban llenos de confianza propia. No estaban caminando en la verdad. No practicaban la bondad, la misericordia y el amor. Mientras que presentaban una apariencia de dolor por sus pecados, estaban anhelando el orgullo y la avaricia. En el mismo tiempo que mostraban humillación exterior, cargaban con trabajo arduo a quienes tenían por trabajadores. Tenían en alta estima todo lo bueno que habían hecho, pero tenían en muy baja estima los servicios de los demás. Despreciaban y oprimían al pobre, y sus ayunos solo les hacía ver su bondad engrandecida. Isaías 58:7 dice: ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? Que cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. Necesitamos estas bendiciones, hermanos. Necesitamos del agua de vida que fluye de Cristo Jesús, lo cual se convertirá en nosotros una fuente de agua viva para vida eterna. Jehová te pastoreará siempre. Cuando el Señor nos guía, tendremos un discernimiento claro. No llamaremos a lo injusto justo, ni pensaremos de las cosas que el Señor nos ha prohibido como correctas. Entenderemos cómo el Señor está obrando. Muchos han comprendido esto. Hay algunos que han sido desviados por el enemigo. Pero Dios desea que seamos colaboradores de su naturaleza. Él no desea que haya el yugo de la autoridad humana en vuestro cuello, sino que lo que vea como Él está dispuesto a salvar a cada uno de lo que se pueda llegar a Él, en justicia y en verdad. No tenemos tiempo para jugar con el enemigo, porque estamos muy cerca, hermanos, del cierre de la historia de esta tierra. Usted y yo tenemos un privilegio de vivir en esta última etapa, hermanos. Los patriarcas, los profetas, deseaban, dice Primera de Pedro, deseaban especialmente estar en esta época. Discernieron todas las escrituras, las profecías, y sabía lo que se acercaba. Pero Dios y Cristo no quisieron que nosotros nos quedáramos sin esa oportunidad también. Hermanos, de nuevo se nos urge a considerar Isaías 58, lo que nos abre un campo ancho y extenso de que debe ser trabajado como el Señor nos ha indicado. Cuando esto se haga, aumentará los recursos y la iglesia ya no permanecerá casi inmóvil. Habrá una bendición y un poder en toda obra. El orgullo que ató las almas se habrá vencido. Y ahora su luz será dada al mundo en rayos claros y brillantes de una fe viviente y un ejemplo santo, hermanos. El Señor ha dado sus promesas para todo aquel que haga sus mandatos. ¿Qué necesitamos? Menos sermón. ¿Y más qué? Educación. El ministro que educa a las diversas familias y fortalece a la iglesia para que atienda a sus propios enfermos y pobres
Niéguese los lujos, los adornos inútiles, a fin de poder acomodar a los menesterosos que sufren. Al hacer esto, ponen en práctica la instrucción dada en el capítulo 58 de Isaías y van a recibir la bendición pronunciada allí. Hermanos, ustedes tienen una oportunidad con este lugar que se va a abrir. No dejen de servir. Hermanos, ustedes tienen una oportunidad de servir. Ustedes son una iglesia fuerte, una iglesia en la cual tiene los dones de Dios. Aprovechen para poder servir en este lugar. No sé de qué manera. Dios proveerá para ustedes. Amén. Háganlo con más amor, encanto, para que podamos atraer a muchos de allá afuera, hermanos. Miren, pero nosotros sentimos que la instrucción del Señor en Isaías 58 era para nosotros y que su bendición nos iba a acompañar si obedecemos su palabra. Todos pueden hacer algo por esos pequeños necesitados, ayudando a conseguir lugar para ellos en hogares donde se les pueda, ¿qué dice? Cuidar. ¿Saben por qué está retrasada la obra médico-misionera? Porque nos hemos vuelto egoístas. Tenemos unas grandes casas, unos grandes carros, tenemos dinero en el banco, pero no tenemos en nuestras casas ni a pobres ni a necesitados para poder ayudarlos en esta obra. ¿Necesitamos una construcción de una clínica? Sí, sí la necesitamos. Pero usted ya debió haber empezado en su casa atendiendo a su vecino y a otros y a los que están en la calle. ¿Saben por qué no lo hacemos? Porque tenemos egoísmo en el corazón. Cuando se nos quite ese egoísmo en el corazón, hermanos, entonces el Espíritu Santo será derramado sobre nosotros. Amén. De veras, yo les ruego con todo el corazón, abran sus casas, abran sus bolsillos, abran su corazón al Espíritu de Dios, y Él hará en ustedes lo que está en Isaías 58. Miren qué sigue diciendo. ¿Cuál es el objetivo? El capítulo 58 de Isaías contiene verdad presente para el pueblo de Dios. ¿Cuál dice? ¿Verdad qué? Presente. Presente. Aquí podemos ver cómo la obra médico-misionera y el ministerio evangélico han de estar ligados en la presentación del evangelio al mundo. Sobre las que guardan el día de reposo del Señor se ha colocado la responsabilidad de hacer una obra de misericordia y de benevolencia. La obra médico-misionera ha de estar ligada con el mensaje y sellada con el sello de Dios. El capítulo 58 de Isaías es una prescripción para los males del cuerpo y del alma. Si deseamos la salud y el gozo verdadero de la vida, debemos poner en práctica las reglas dadas en este capítulo acerca del servicio aceptable a Él y sus bendiciones. El Señor dice: si aquellos que están sufriendo de mala salud, escuchen esto, dentro del pueblo de Dios, se olvidaran de sí mismo en su interés por otros, si ellos cumplieran con el mandato del Señor de ministrar a aquellos que están más necesitados que ellos, se dieran cuenta de la veracidad de la promesa profética, entonces su luz saldría adelante como la mañana y su salud brotaría, ¿qué dice? Rápidamente. ¿Por qué el pueblo de Dios está enfermo? No, por egoísmo. Pero si ese egoísmo se lo quitara, y con el dolor de rodillas, y con el dolor de caderas, y con la inflamación de estómago, no sé lo que tengas en tu cuerpo, ve y ayuda al más necesitado que tú. Entonces Dios te sanará a ti. Hermanos, Dios está usando los 8 remedios solo como pretexto para sanar a las personas.
Él lo está sanando. No el jugo, no la comida. Él es el que está sanando. Pero hermanos, a veces se nos mete la idea que tengo que comer muchísimo crudo para que entonces yo estoy bien. Es Cristo el que sana, hermanos. Es Cristo el que nos da la sanidad, hermanos. Solo quiere que nosotros, ¿qué cosa? Obedezcamos. Solo obedece. Y miren, esta es la obra especial que ahora está delante de nosotros. Todas nuestras oraciones, escuchen, y nuestros ayunos no valdrán de nada a menos que resolvamos tomarnos de esta obra. Sobre nosotros descansan sagradas obligaciones. Nuestro deber está ciertamente, dice, establecido. Ahí está. ¿Cuántos años está escondido la obra médico-misionera? Muchísimos años. Muchísimos años. Nadie quiere hacer la obra médico-misionera. Y menos de casa en casa. Le digo a los muchachos cuando están con nosotros, ojo, ustedes no van a ir a púlpitos, ustedes van a ir de casa en casa, atendiendo a personas. No esperen ponerse ropa, y con el debido respeto que voy a mencionar, me siento incómodo con esta ropa, porque estoy acostumbrado a estar solo, ayudando a los muchachos, estando ahí, trabajando para acá y para allá. Me siento mal con ropa así. ¿Pero por qué les menciono? No porque yo no, sino porque, hermanos, la obra médico-misionera es obra de pioneros, dice. Es obra de avanzada. La obra de avanzada es mandarte a limpiar el terreno. ¿Verdad qué bonito está aquí? ¿Sí, sí o no? ¿Verdad? Se ve bonito. Pero ya le preguntaron cuánto les costó a todos los que hicieron esto. ¿Sí? Y miren sus manos, ¿cómo están? Y miren sus piernas, ¿cómo están? Y miren sus hombros, ¿cómo se encuentran? ¿Cansados? Con mucha alegría. Miren, el Señor nos ha hablado por medio de su profeta. Los pensamientos del Señor y sus caminos no son los que los egoístas y ciegos mortales creen o desean. El Señor escudriña el corazón. Si el egoísmo mora allí, Él lo sabe. Podemos tratar de ocultar nuestro verdadero carácter a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, pero Dios sí los conoce. Nótese la promesa inspirada del profeta a los que hacen todo en su poder para aliviar la angustia, ya sea física o ya sea espiritual. Como somos cristianos, debemos tener una justicia, hermanos, que se desarrollará y se barque a ver. Una justicia que representa el carácter de Jesucristo cuando Él estaba en nuestro, ¿qué? Mundo. Sin la justicia de Cristo, hermanos, no podemos hacer también esta obra. Necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Hermanos, a los que han estado empeñados en esta obra, quiero decirle, continúen trabajando con tacto y con habilidad. Despierten a vuestros compañeros para que trabajen organizados en algún grupo que lleve un nombre especial a fin de cooperar en una acción armoniosa. Consigan que trabajen los jóvenes de uno y de otro sexo que hay en las iglesias. Combinen la obra médico-misionera con la proclamación del mensaje del tercer ángel. Hagan esfuerzos regulares y organizados para sacar a los miembros de la iglesia del nivel muerto en que han estado durante años. ¿Cómo dice que está la iglesia? Hermanos, yo solo miraba en algunos anuncios los ¿cómo se llaman? Los zombies, así dicen, ¿verdad? La palabra de Dios aquí estaba hablando de eso, solo que con otras palabras. Estos zombies somos nosotros. Nos creemos vivos, pero estamos, ¿qué? Muertos.
¿Por qué estamos muertos, hermanos? Por el egoísmo. Yo te digo una cosa y te hablo en el nombre de Jesús con todo amor. ¿Cuánto tiempo vas a esperar? ¿Que llegue la ley dominical para que te pongas a hacer la obra del Señor? ¿Hasta esa fecha? ¿Desde cuánto tiempo tiene que no estás haciendo nada? Algunos pueden decir, ya tengo 70 años, ¿qué voy a estar haciendo? Platicaba con la doctora Erin, ¿verdad? En el lado de California se encuentra una hermanita, se llama Margarita ella. Llegó con nosotros a estudiar, estuvo con nosotros con la edad de 75 años. Ahorita tiene 82 años aproximadamente la hermana Margarita. Y miren, ella está así, miren. Y no tiene dolor, no está enferma, no tiene nada y está haciendo la obra del Señor, moviéndose así. ¿Tuvo pretexto para moverse? ¿Tuvo pretexto para hacer la obra del Señor? No. Solo tuvo ¿qué? Necesidad de Cristo. Amén. Hermanos, miren. El pueblo de Dios debe comprender su gran necesidad y peligro y emprender la obra que tenga, dice, más a mano, más cercana. Isaías 58, 12 al 14, ¿qué nos dice, hermanos? ¿Reedificarás las ruinas qué? Antiguas. ¿Levantarás los cimientos puestos hace muchas qué generaciones? ¿Y serás llamado reparador de muros caídos, restaurador de calzadas para andar? Si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado llamas delicia santo glorioso del Eterno, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces te vas a deleitar en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te va a sustentar con la herencia de Jacob tu padre, porque la boca del Eterno lo ha dicho. Hermanos, aquí está la característica de aquellos que se van a reformar. Que llevarán la bandera del mensaje del tercer ángel. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y que honran a Dios. Y que están ocupados a la luz del universo. En reconstruir las antiguas ruinas. ¿Quién es el que los llama? Reparador de muros caídos. Restauradores de calzadas para andar. ¿Quién es? Solo Dios los está llamando, hermanos. Sus nombres, hermanos, están registrados en el libro como reformadores, como restauradores, como aquellos que levantaron los fundamentos de muchas generaciones. De veras, no sé cuánto necesitamos nosotros, cuántos mensajes más vamos a necesitar para que nos pongamos en acción. No sé cuántos más mensajes. Pero aún así la misericordia de Dios te va a hablar hasta el último día de tu vida. Hermanos, ¿cuál es el remedio? Hemos llegado a un tiempo en el cual cada miembro de la iglesia debe hacer obra misionera médica. ¿Quién dice? Cada miembro de la iglesia. Este mundo se parece a un hospital de víctimas de enfermedades físicas y espirituales. ¿Es cierto o no? Ay, espérense tantito, yo creo que ya lo saben ustedes, ya no va a haber entrada, ¿dónde? A los hospitales, ¿sí o no? Si no tienes el medicamento, no vas a poder entrar, ¿a dónde? A los hospitales. ¿Ya estás listo para curarte tú solo? ¿Ya estás listo? ¿Ya estás listo para ayudar a tu vecino? ¿O todavía no? Miren, por todas partes hay gente que muere por carecer del conocimiento de las verdades que nos han sido confiadas. Es necesario que los miembros de la iglesia despierten y comprendan.
su responsabilidad en cuanto a dar a conocer estas verdades. Los que han sido alumbrados por la verdad deben ser portaluces para el mundo. En el tiempo actual, ocultar nuestra luz sería una gravísima ¿qué? Falta. El mensaje que Dios dirige a su pueblo hoy es este: levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías 61. Hermanos, Cristo ya nos ha bendecido. Hermanos, ya les regaló algo. ¿O solo lo quieren para un club? ¿O solo lo quieren para ustedes? Hermanos, miren, todos pueden hacer algo. ¿Cuántos? Todos. Algunos dirán, tratando de disculparse, mis deberes domésticos, mis hijos exigen todo mi tiempo y todos mis recursos. Padres, vuestros hijos pueden ser para ustedes una ayuda que pueda acrecentar vuestra fuerza y capacidad de trabajar para Cristo. Nuestros hermanos y hermanas deben demostrar que se interesan intensamente en la obra misionera médica. Deben prepararse para ser útiles estudiando los libros escritos para nuestra instrucción en este sentido. Yo la verdad les aconsejo algo. Hoy el que no quiere estudiar es porque no quiere. Pero en el internet hay muchos libros. Y si usted quiere de los libros del Espíritu Profecía, hay muchas formas de cómo atender. Pero ¿sabe qué nos pasa? No sé si se acuerdan de los bebés. Lo queremos bien rayadito, bien peladito, bien en la cucharita. Y entonces aquí, ¡ay sí! Ya lo entendí. No. Necesitas estudiar por ti solo. Lee, practica, equivócate con lo que estás practicando, con lo que estás leyendo, y vas a darte cuenta que allí vas a entender qué es lo bueno para sanar a las personas. ¿Usted cree que los médicos lo saben todo? No. ¿No? ¿Qué hacen entonces para saberlo? Leen. Leer, leer y leer. ¿El pastor se lo sabe todo? No. ¿Y por qué lo sabe entonces? Porque lee y vuelve a leer y otra vez vuelve a leer. ¿En dónde está entonces la maravilla de esto? En el estudio. Miren, hallaremos sus huellas de nuestro Señor Jesucristo al lado del lecho del enfermo, en los tugurios de los pobres, en las atestadas callejuelas de la gran ciudad, y en todo lugar donde haya corazones humanos que necesiten, ¿qué? Consuelo. Al hacer como Jesús hizo cuando estaba en la tierra, andaremos, dice, en sus pisadas. La obra médico-misionera da a la humanidad el evangelio que le alivia sus sufrimientos. Esta es la primera obra del evangelio. La obra médico-misionera, hermanos, es el evangelio en práctica. No sé qué estás esperando. ¿Quieres presentar a Cristo? Preséntalo con eso. Y allí, no te preocupes si tú no sabes profecía, si no sabes otra cosa, solo ayúdalo. Ora por la persona y dile que crea en Cristo, que Él lo va a sanar. Amén. Y vete tranquilo a tu casa a dormir, porque el que hará la obra es el Espíritu Amén. Santo. Pero te toca a ti, si no puedes, no tienes fuerza, pero tienes carro, llévalo. No tienes carro, pero tienes para poder apoyarlo, para que pueda dormir en tu casa, hazlo. Pero dijeran por allá nuestros hermanos o hasta nosotros mismos, pero es que no sabemos de qué calaña son. ¿Qué tal si los meto a mi casa y se roban lo que tengo? Y con todo eso, dijo, ay Dios mío, gracias porque me diste mi casa, mañana voy a seguir haciendo tu obra. Y nunca hicimos, ¿qué? La obra del Señor.
hermanos. La compasión de Cristo revelada, hay gran necesidad de esta obra. Y el mundo está abierto a ella. ¿Quién está abierto a la obra médico-misionera? El mundo. Pero la iglesia tiene miedo de hacerlo. ¿Qué tal y me meten a la cárcel? No tengo licencia. Y ponemos un pretexto. ¿Para qué? A la hermana. Le dije a ella, le voy a enseñar cómo sacársela. Pero era lógico, ella no podía. Era lógico, su esposo dice, pues yo no tengo experiencia. Les enseñé cómo sacar la sangre y cómo ponérsela. Pero ellas fueron a los hermanos que tienen que son enfermeros o enfermeras o que son licencia. Dice, no puedo, es que eso, no puedo hacerlo, no tengo licencia. Y la hermana buscó, pierde su licencia. Buscó uno, buscó otro, hasta en que encontró un samaritano, uno que no es de la iglesia, alguien que dice que no importa, yo te ayudo si pierdo mi licencia. Y está ayudando a otras hermanas también. Oh, con lo mismo. Amén, bendito el Señor. Hermanos, permita a Dios que sea comprendida la importancia de la obra médico-misionera y que inmediatamente se entre en nuevos, ¿qué? Campos. A medida que la agresión religiosa, hermanos, destruya las libertades de nuestra nación, los que se mantengan de parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición, ¿qué dice? Desfavorable. Por su propio beneficio debieran actuar con inteligencia, mientras aún tienen oportunidad, y aprendan acerca de las causas, las prevenciones, el tratamiento de qué, de enfermedades. Al hacerlo van a encontrar un campo de labor en todas partes. Habrá muchas personas enfermas que van a necesitar, ¿qué cosa? Ayuda. No sé cuándo, pero Cristo nos manda a decir, hoy hazlo, no esperes mañana. Dios llama a miles a trabajar para Él. No para predicar a los que conocen la verdad para este tiempo, sino para amonestar a los que jamás han oído el último mensaje de misericordia. Amén. Les digo a los muchachos, ustedes no van a ir a las iglesias, ustedes van a ir a las casas de las personas. ¿Y sí? Los muchachos van a casas de personas, van a han ido con católicos, presbiterianos, pentecosteses, testigos de Jehová, con todos ellos. Y nos dicen ellos, hermanos, ¿y por qué no vamos con la iglesia adventista? Porque no los quieren a ustedes, menos a mí. No se preocupen, ustedes van a ir con esas personas. Y Dios ha abierto los corazones de estas personas. Amén. Y en las iglesias pentecosteses, en las iglesias presbiterianas, en las iglesias católicas, les han abierto y han tenido culto en sábado. Amén. Les han enseñado del sábado y de los 10 mandamientos. Amén. ¿Quién es el que está actuando ahí, hermanos? Dios nuestro Señor. Es el Espíritu Santo, hermanos. El que está actuando ahí. Hermanos, trabajen con un corazón lleno de un ferviente anhelo por las almas. Hagan la obra médico-misionera. Así tendrán acceso al corazón de la gente y se van a preparar el camino para una más determinante proclamación de la verdad. Cuando la iglesia acepte la obra que Dios le dio, se va a cumplir la promesa que se le hizo. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud se dejará ver presto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. Hermanos, ¿dónde se encuentra al pueblo así llamado? ¿Quiénes son los que edificarán las ruinas antiguas
y levantarán los fundamentos de muchas generaciones. ¿Dónde está el pueblo que tenía la luz del cielo para poder ver la brecha que existía en la ley de Dios? ¿No somos nosotros? No escucho amén ahora. Solo cuando vienen bendiciones, entonces amén. Pero cuando nos invitan a trabajar, te hablan ahí, del frente. Vuelvo a repetir, ¿dónde está ese pueblo? Amén. Están durmiendo. ¿Dónde está ese pueblo para hacer esta obra, hermanos? Amén, hermanos. Acompáñenme, Mateo capítulo 25, por favor. Abran las Santas Escrituras. Y vamos a los versos 35 al 45. Miren qué dice. Mateo 25, 35 al 45. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui extranjero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le van a responder, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos extranjero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui extranjero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel, y no me visitaste. Entonces también ellos van a responder diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, extranjero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto les digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos mis más pequeños, también tampoco a mí, dice, lo hiciste. Hermanos, si no ha nacido esa benevolencia en nosotros, hoy, mañana va a ser más difícil que nazca en nuestro corazón. Yo te invito con todo corazón, hermanos. ¿Qué estás esperando para hacer esta obra? ¿Qué estás esperando? ¿Quieres que venga otro COVID más fuerte para que lo hagas? ¿O para que te escondas en tu casa? ¿Quieres que vengan terremotos y todo lo demás que todavía falta porque venga? ¿Cuándo vas a despertar, hermano? ¿Qué te hace falta para que lo hagas? Pídeselo al Señor. ¿Te hace falta dinero? Pídeselo. ¿Te hace falta fuerza? Pídeselo. Pero dile al Señor, úsame para tu gloria. Hermanos, que Dios me los bendiga, porque no sé si los volveré a ver. Que Dios los pueda ayudar especialmente a hacer su obra aquí donde estén. Y si ya te vas para tu pueblo, que te ayude Dios a hacer allá en tu pueblo la obra que ya te dijo que hicieras. Si tú quieres ser el pueblo de Dios. ¿Cuántos quieren en esta linda tarde decirle al Señor, úsame? Yo los voy a invitar, nos pongamos de pie especialmente. Le podamos decir al Señor, perdóname por mi egoísmo. Perdóname porque no he hecho tu voluntad. Perdóname porque he gastado el dinero más en mí que en hacer tu obra. Hermanos, nosotros hemos impedido que Cristo venga pronto. Nosotros somos los que hemos impedido. El mundo ya está listo
Apocalipsis 14 dice que ya está listo el trigo, ya está todo para poder, ¿qué? Ser cortado. Pero a los que nos ha dado el mensaje, nos hemos tardado en hacer esta obra. ¿Cuántos en esta linda tarde quieren decirle al Señor, úsame? Amén. Úsame para tu obra. Donde quiera que tú quieras que yo esté, donde quiera que yo vaya, permítame hacer tu obra. Tal vez no sé yo completamente ni anatomía ni muchas cosas, pero aunque sea que dé yo un vaso de agua a la persona, permítame que tú lo puedas ayudar sanándolo. Amén. ¿Les gustaría que oráramos por él? Amén. Vamos a pedir al Señor, los voy a invitar para que terminemos con una oración, ¿les parece? Amén. Nuestro Padre bendito, aquí estamos, arrepentidos porque solo nos hemos deleitado nosotros. Cuando pudimos haber invitado a muchos a que vinieran a escuchar tu palabra, Señor. Porque hemos sido egoístas y hemos impedido que otros puedan escuchar tu palabra. Perdónanos, Señor. Ayúdanos para que podamos ser ungidos por el poder de tu Santo Espíritu. Ayúdanos para que tu Santo Espíritu pueda ser derramado sobre nosotros. Amén. Para que nos inste a hacer tu voluntad, Señor. Oh Padre, te agradecemos porque durante todo este sábado ha sido una gran bendición tu palabra. Ha sido una gran bendición todo aquello que has dejado para sanarnos y curarnos a través de las 8 leyes de la salud, Señor. Por favor, bendice a tu pueblo aquí. Te pido por cada uno de mis hermanos que no los dejes en paz. Que sea tu Santo Espíritu, Espíritu Padre, en sus corazones, en sus mentes. Que los inste a hacer tu obra, Señor, esta obra tan preciosa que es la obra misionera médica, Padre. Permita que ellos se puedan involucrar como tú quieras que ellos lo hagan. Permita, oh Padre, que sus corazones sean llenos de tu Santo Espíritu. Amén. Gracias por darme el privilegio de ser sus hermanos también. Ayúdame también a mí, Señor, para seguir haciendo tu obra. Y siempre escondiéndome en Cristo Jesús. Amén. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Amén.